Buenos días. Qué gusto saludarte. Hoy es 23 de noviembre. El evangelio que este día reflexionamos es el de Lucas, capítulo 20, del 27 al 40. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, habían 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así, los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Jesús lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hoy quisiera que la reflexión de este día la pudiéramos centrar en el amor a la castidad y saber que la virtud de la castidad o de la pureza, la facultad generativa, es gobernada por la razón y dirigida a la procreación y unión de los cónyuges en el matrimonio. La virtud de la castidad lleva también a vivir una limpieza de mente y de corazón, a evitar aquellos pensamientos, afectos y deseos que apartan del amor de Dios, según la propia vocación que cada uno pues hemos sido llamados. Sin la castidad es imposible el amor humano y el amor a Dios. Y esto es muy claro. Si la persona no se empeña por mantener esta limpieza de cuerpo y de alma, se abandona a la tiranía de los sentidos y se rebaja a un nivel infrahumano, como si el espíritu se fuera reduciendo, empequeñeciéndose hasta quedar muy pequeño, como un puntito. Y el cuerpo se agranda, se agiganta hasta dominar. Y el hombre se hace incapaz de entender la amistad con el Señor. En cambio, la pureza dispone el alma para el amor divino, para el servicio, para el apostolado, para la misión. Y la castidad no consiste solo en la renuncia al pecado. No es algo negativo, no mirar, no hacer, no desear. Es entrega del corazón a Dios, es delicadeza, es ternura con el Señor, afirmación gozosa, virtud para todos, que se ha de vivir según el propio estado. Ya seas sacerdote, ya seas religiosa, ya seas un hombre casado, una mujer casada. En el matrimonio, si hablamos de ello, pues la castidad enseña a los casados a respetarse mutuamente y a quererse con un amor más firme, más delicado, más duradero. La castidad no es la primera ni la más importante virtud, ni la vida cristiana se puede reducir a la pureza. Sin ella, no hay caridad.
Y esta sí es la primera de las virtudes, y la que da su plenitud a todas las demás. Así que quienes han sido llamados a recibir ese don de servir a Dios en el matrimonio, se santifican precisamente en cumplimiento abnegado y fiel de los deberes conyugales. Quienes han recibido la vocación al celibato, pues se encuentran en la entrega total al Señor y a los demás. La gracia de vivir felices y alcanzar una íntima y profunda amistad con Dios. Hoy, qué bueno decirle al Señor que nos permita vivir el don de la castidad. Es posible vivirla. Desde luego, que Él nos ayude a que podamos cada día sentir, vivir la riqueza de Dios. María, auxilio de los cristianos. María, madre del amor hermoso, acudimos a ti al terminar esta reflexión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo. Feliz día.